Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Clama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis palabras son espíritu y vida. Aleluya.
Edificaste, Señor, un templo y un altar en tu monte santo. Aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Aleluya. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu.
Espíritu Santo. Dijo Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Oremos a Cristo, pan de vida, que en el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo, y digámosle: Señor, danos paz y alegría. Hijo de Dios, que resucitado de entre los muertos,
Eres el príncipe de la vida, bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres. Señor, danos paz y alegría. Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti, danos vivir como hijos de la luz y alegrarnos de tu victoria. Señor, danos paz y alegría. Aumenta la fe de tu iglesia, peregrina en la tierra, para que dé al mundo testimonio de tu resurrección. Señor, danos paz y alegría. Tú, que habiendo padecido mucho, has entrado ya en la gloria del Padre, convierte en gozo la tristeza de los afligidos. Señor, danos paz y alegría. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que en la fuente bautismal has infundido una nueva vida a los que creen en ti, defiende con tu protección a los que han renacido en Cristo, para que venzan las insidias del mal y conserven los dones que de ti han recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo a quien llevaste en tu seno, aleluya, resucitado según su palabra. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha muerto y que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos de un modo muy especial a los peregrinos de Sodexo, México. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le pide. A nuestra oración matutina se reúnen también hoy los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Hoy aquí en esta basílica estamos celebrando un acontecimiento muy especial. Hace 27 años, a las 5 de la tarde, San Juan Pablo II canonizaba a San Juan Diego, Cuautlatoatzin, a los tres niños tlaxcaltecas, Cristóbal, Antonio y Juan, y al padre José María de Yermo y Parres. San Juan Diego, el padre Yermo, ya han sido elevados al honor de los altares. Y el próximo octubre serán canonizados los tres primeros mártires de México y de América, Cristóbal, Antonio y Juan, mártires tlaxcaltecas. Esta es nuestra alegría porque aquí en este lugar fue cuando el Papa reconoció públicamente delante de toda la Iglesia el culto inmemorial que a San Juan Diego se le ha dado. Por eso nos alegramos y le pedimos pronto ver honrados a estos primeros, los protomártires de México y de América. Hermanos, acerquémonos a celebrar los santos misterios en este tiempo en que estamos recordando que Cristo ha muerto y resucitado. Por eso reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre, para morir al pecado, pero también para resucitar a una vida nueva. Por eso pedimos perdón de nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, te
tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María, concédenos por la intercesión de aquella a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lidia. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lidia y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jafa entre los discípulos una mujer llamada Tabita, que significa gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jafa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jafa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación, invocaré el nombre del Señor.
promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. Muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo, e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro les respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres
el Santo de Dios. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos, todos en el Señor, como bien escuchamos en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, a pesar de las persecuciones, la Iglesia debe seguir confiando en el Señor y continuar proclamando con fidelidad la buena noticia a todos los pueblos. Los rasgos del poder con que Pedro anuncia el Evangelio nos hace ver que es el Espíritu Santo el que hace de la Iglesia una continuación en la historia de la obra iniciada por Cristo. Así el Señor cumple su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el final del tiempo. Reflexionemos si quienes creemos en Cristo y vivimos unidos a Él mediante la fe y el bautismo, participando de su vida y de su espíritu, pasamos haciendo el bien como el Señor lo hizo mientras estuvo entre nosotros físicamente. Démosle amplia cabida en nosotros al Señor y a su espíritu, pues la obra de salvación no es obra de hombres que viven en comunidad, sino la obra del mismo Dios que a través del tiempo actúa mediante su Iglesia a favor de toda la humanidad. En el Evangelio de hoy leemos el pasaje del capítulo sexto del Evangelio de San Juan, que produce en sus oyentes el discurso de Jesús sobre el pan de la vida. Algunos resulta duro, imposible de admitir. No se sabe qué les ha escandalizado más: el que Jesús afirme con decisión que Él es el enviado de Dios y hay que creer en Él para tener vida, o bien que afirme que hay que comer su carne y beber su sangre, con una alusión al sacramento eucarístico que ellos naturalmente no podían entender todavía. Ser discípulo de Jesús no es solo acudir a Él para recibir el pan pasajero, el pan que perece y que no puede dar vida eterna. Ser discípulo de Jesús, mis hermanos, es encontrar en Él palabras que son espíritu y vida. Y por eso exclama el apóstol Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Parece imposible que un simple mortal entre en comunión de vida con Dios, pero lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Por eso, no somos nosotros los que decidimos pertenecer a Cristo y mediante Él entrar en comunión de vida con Dios. Es Dios Padre quien toma esta decisión de entregarnos a Cristo para que se lleve a efecto la alianza y eterna. Es Jesús, mis hermanos, quien nos acepta como el esposo acepta a la esposa. Es el Espíritu Santo quien nos santifica con la obra redentora de Jesús y nos hace santos como Dios es santo. A nosotros corresponde solo el pronunciar nuestro sí comprometido y lleno de fe a la voluntad salvadora de Dios para que Él haga su obra en nosotros y tengamos así vida eterna.
La Eucaristía, o misa, como comúnmente la llamamos, es nuestro lugar de encuentro con Dios, con el Dios de la vida. Mediante su cuerpo y su sangre, somos alimentados para disfrutar la vida eterna. Por eso, no podemos llegar aquí sino con un verdadero espíritu de fe. Esto es lo que siempre exige el Señor para que se lleve a cabo en nosotros la obra de Dios. Su palabra ha de calar hasta lo más hondo de nuestro ser. Nosotros, escuchándola con fidelidad, hemos de decidir cuál será nuestra respuesta al requerimiento de Dios. Si decidimos seguir al Señor y ser signo de vida y no de muerte, entonces estamos preparados para sentarnos al banquete pascual, no para entrar en intimidad personal con el Señor, sino para que Él sea nuestra fuerza y podamos proclamar su nombre con valentía y poder en los últimos ambientes en los que se desarrolle nuestra vida. Quienes solo vienen a la Eucaristía como espectadores, sin querer aceptar el compromiso de entregar su vida por los demás como Cristo la ha dado por nosotros, manifiestan que aun cuando aparenten estar con gran devoción, finalmente no tienen asentada su fe en Cristo. Quienes aparentan participar de la Eucaristía, pero después vuelven al ambiente familiar, laboral, estudiantil o cualquier otro en el que se desarrolle su vida y viven oprimiendo, destruyendo o tratando injustamente a su prójimo, no son unos descreídos, sino unos hipócritas que han traicionado su fe. Jesús espera de quienes lo buscamos como el pan de vida que seamos eso, pan de vida para nuestro prójimo. Por eso debemos preguntarnos acerca de lo que realmente significa el Señor para nosotros. Es verdad, podemos confesar nuestra fe en Él diciendo junto con Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Que Dios, que es un Padre misericordioso, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria estamos celebrando, nos conceda la gracia de no traicionar nuestra fe, ni con nuestras palabras, ni con nuestras actitudes y obras. Antes, al contrario, que alimentados por Cristo, hechos uno con Él mediante la comunión, confesemos con todo nuestro ser que el Santo de Dios, habitando en nosotros, hará por nosotros grandes maravillas en toda la tierra, de generación en generación. Que así sea. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso, y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. A cada una de estas peticiones vamos a decir: que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz,
Dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nosotros, puesto los ojos en María, nos esforcemos en imitar y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los peregrinos de Sodexo, México, para que Dios les siga inspirando la alegría de encomendarse a la Virgen Santísima de Guadalupe. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Escucha, Señor, las oraciones de tus fieles que hoy te han presentado al celebrar esta conmemoración en honor de la madre de tu Hijo. Y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Oh.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que estos dones que te presentamos, por el amor con que resucitaste a tu Hijo y por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nos ayuden a estar atentos a la acción de tu Espíritu Santo y a buscar en todo tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Con Él que ha vencido a la muerte, nosotros invocando a Santa María bajo el título de Guadalupe, oramos como en un nuevo cenáculo esperando el don de Pentecostés. Al participar llenos de júbilo de la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad a fin de que la Iglesia se muestre como madre solícita, empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo. Por eso, alegres por la resurrección del Redentor y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual
para que en la alegría de este tiempo y ayudados por Santa María de Guadalupe, juntos avancemos por el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos a todos y cada uno aquí presentes, tengo también y quiero bendecir a los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Bendigo también a los hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Quiero también bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un buen día para todos y un buen retorno a sus hogares.